Era presidente de APODER y alcalde auxiliar, y él tenía su chapuza que él trabajaba, si un motor de eléctrica se descomponía, él lo arreglaba, él tenía su trabajito, el pobre don, para mantener a su familia, y él salía a las comunidades a ir a chequear y todo lo que aparato que se descompuesto, él salía a ganar su centavito. Se fue para Panzuas el día lunes, como a las 6 se fue el don, ya de regreso encontró el carro ahí por Palestina, entonces le pegaron su jalón, después de este su jalón le pasaron el carro encima, allá fue en el camino. Y después lo supimos y nosotros lo fuimos a ver, él tenía, más de chocolate le tenía su costilla y todo. Entonces después lo jalaron para el hospital, esa es la información que doy por parte de un Mateo. Y era pastor de la iglesia aquí católica. Era un buen líder que manejaba su comunidad amablemente, que trabajaba con las señoras que están atendiendo de la familia Progresa. Así como dicen los compañeros, ya venía amenazado por ese señor que superó aquí en la comunidad. Era un pobre, un pinche campesino cuando vino aquí en la comunidad, pero después a través del año, no sé dónde consiguió más dinero y tenía muy, muy discriminada la comunidad, pues no respetaba a la gente. Es el lamentado Mariano. Aquí todos nosotros, con nuestro propio sudor, compramos nuestra parcela, nuestra tierra. Aquí no tenemos finca, no tiene una finca un señor, sino que todos, entre todos, tenemos cada quien. ¿Sí o no, señores? Sí. En su trabajo para tratar de mejorar sus cosechas y hacerse autosostenible, se enfrentan a un hombre que está en la tala ilegal de árboles. Un hombre que además está ligado al narcotráfico local. Sencillamente no le permiten la tala, lo denuncian, y este hombre produce un accidente donde matan al dirigente. Ese día no pensábamos nada, como así estamos sin armas, sin nada, sin machete. Cuando el señor apareció con los dos carros con gente del otro lado de Santa María, él trajo gente de acá para dar los plomazos. Más bien que cayeron cuatro heridos y vaya que a mí no me tocó la pastilla porque allá estaba yo sentado, dejó que me senté y me salvé hoy para dar la información. Lo que yo vi, sacó cinco armas a él, lo que tenía él de seguridad. Realmente la causa de estos disparos es parar a esta comunidad, que lo que al impedir la tala de árboles, lo que realmente estaba haciendo era parar el avance del narcotráfico local. Que ha sido un caso que ha habido una serie de incidencias en el mismo, básicamente en perjuicio de la parte agraviada, que fueron las personas lesionadas a quienes represento, en virtud de que adquirieron mis servicios las instituciones APODIP y UDEFEGUA. El caso hemos tratado de trabajarlo lo mejor posible. Sin embargo, en la Fiscalía del Ministerio Público de La Tinta ha habido cierta resistencia a atender a las personas con la celeridad que requiere la Administración de Justicia. Verdaderamente, este caso fue iniciado el 29 de agosto del año 2009, que fue cuando surgió el hecho. Estamos en diciembre del año 2010 y ni siquiera se ha podido abrir a juicio el proceso. Yo lo vi cuando recogieron al pobre señor, el cadáver del finado, pero la ley ya no hizo nada, sino que más la policía se hizo la vieja y
más que todo fueron pisteados tal vez, porque ahí pues los mismos dueños lo sacaron el carro que ¿dónde se accidentó? Se accidentó el pobre don, donde lo pasaron encima. Y con sus mismos, el mismo dueño lo sacó y a la semana de ese año 2009, como si fuera, no si fuera nada, no he hecho nada, tranquilo trabajando, comprando cardamomo, ese don. Entonces por eso es injustamente. Sería bueno que la justicia que se aplique también. Que el abogado defensor de los sindicados Mariano Mucú, Rafael Mucú Raj, Rafael Benjamín Alichón y René Mucú Raj, requirió la devolución de las armas de fuego consistentes en dos pistolas calibre 9 milímetros y un rifle calibre 22 que fueron los consignados. Y el juez de primera instancia de Cobán, sin hacer un análisis de que eran elementos de prueba y que definitivamente de acuerdo a la ley de armas y municiones no podía devolverse hasta que el proceso concluyera, ordenó la devolución de dichas armas. Y el Ministerio Público, como ente encargado de la persecución penal, a través de la Fiscalía de La Tinta, no se opuso. Tuvimos nosotros, a nivel de querellantes adhesivos, que plantear un recurso de reposición y estar accionando constantemente para que el juez revocara dicha resolución y que las armas, como evidencia fundamental, no fueran nuevamente a caer en manos de las personas sindicadas. Luego el Ministerio Público no planteó la acusación dentro de los seis meses, por estar con medidas sustitutivas los sindicados que establece la ley, sino que planteó la acusación a destiempo, un mes y medio después de que tenía la obligación de presentarla. Dicha acusación con una serie de defectos, de errores, tanto de forma como de fondo, que incidieron que el juez contralor de la investigación clausurara provisionalmente el proceso. Es decir, el proceso no se ha agilizado como debe por deficiencia de la Fiscalía del Ministerio Público de La Tinta. Como querellantes adhesivos, tuvimos que accionar para pedir el apartamiento del fiscal Benigno Ramírez, quien tenía a su cargo la investigación, y poder requerir que se nombrara un nuevo fiscal. De esa cuenta, el expediente fue trasladado a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Cobán, Alta de la Paz, en donde actualmente se está llevando a cabo. Se han ya recibido las declaraciones de las personas que el juez ordenó en su clausura provisional, se han ya recabado informes definitivos de las lesiones que presentan los agraviados, y estamos ya a espera de que el Ministerio Público, pero ya la Fiscalía Distrital de Cobán, Alta de la Paz, plantee nuevamente la acusación y que podamos darle seguimiento a este caso para que se pueda abrir a juicio y en un debate oral y público poder establecer la participación de los sindicados y que los tribunales competentes puedan emitir un fallo condenatorio para que este caso no quede impune. Nada tiene derecho de quitarnos la vida, solo Dios nos puede quitar la vida. Y más que todo, el que asesinó es el que manejaba ese carro ese día, el 24 de agosto del 2009, era el Everardo Mucú Raj, menor de edad, manejaba el carro sin licencia. Ese es que lo colocamos en un punto de acta también, y ese pues se quedó en nada, y la ley pues no da un seguimiento del proceso. Eso es lo que da triste a toda la comunidad. Y aún da mayor tristeza que el Ministerio Público, como garante de una investigación justa y equitativa, no se opuso a la devolución de las armas. Como repito, tuvimos que accionar nosotros en calidad de querellantes adhesivos, haciéndole ver al señor juez, mediante un memorial con argumentos fácticos y jurídicos, que su resolución no estaba pegada a la ley, que su resolución contravenía disposiciones de tipo constitucional y procesal, y hasta en ese momento, ejerciendo nosotros esa función constante, es que el señor juez revoca la resolución y deniega la devolución de las armas. Me pongo a pensar en otros casos similares. Si la parte agraviada no tuviera la asesoría que tiene a través de las instituciones que los están apoyando, simple y sencillamente estuvieran desamparados.
pues las acciones que hemos efectuado a través de la instancia que nos corresponde no se efectuaran si ellos estuvieran únicamente amparados bajo la tutela del Ministerio Público. Y que no importa que sea un campesino de una comunidad recóndita o lejana, porque el campesino, igual que cualquier persona del área urbana, igual que cualquier funcionario, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un caso que demuestra lo complicado que está siendo para las comunidades en la región del Polochique, porque es un caso de La Tinta, poder ejercer el mínimo derecho al desarrollo, en donde el avance de la territorialidad del narcotráfico ya pone en riesgo elementales derechos. ¿Maniquerás hasta cuál es justicia? ¿Cómo? Justicia queremos. ¿Con cancherula es? ¿Con qué será? En realidad, como abogado, he asumido la responsabilidad de poder asesorar a los agraviados y de poder, dentro del marco de derecho y de la justicia, apoyarlos como mediantes de vecinos para lograr en un momento dado que la justicia, aunque sea tardada como va, que un día llegue a su fin, que ese fin sea castigar a los responsables. Thank you.